Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, mi gente, Colombia se quedó con el tercer puesto ante Perú por la Copa América. El día de mañana se juega la gran final entre Argentina y Brasil. Hubo una figura en este compromiso bestial. Jugador juega en Europa, exactamente en el Porto, y se llama Luis Díaz. Adiós, el Guajiro. Realmente un brutal jugador. Y bueno, ahí está, triunfo de la selección Colombia hoy con la figura Luis Díaz, que se prepara para jugar seguramente Champions League con el Porto. Bueno, mi gente, la prensa elogia a Luis Díaz y reacciona a lo que fue el triunfo de Colombia ante Perú por la disputa del tercer lugar. Entonces vamos directamente al grano. Arrancamos en México porque Invicto nos da un dato muy importante. Luis Díaz es el goleador de la Copa América, tiene los mismos goles que Messi. Si Messi no marca mañana, compartiría esa tabla de artilleros con el argentino. Actualización, dice Invictos. Luis Fernando Díaz en la Copa América, 4 goles, o más bien golazos, porque es que los goles que ha marcado han sido goles descomunales realmente. 5 partidos, marcó un golazo de tijera ante Brasil, marcó golazo en las semifinales ante Argentina, un golazo impresionante. Es que los 4 goles de Luis Díaz han sido brutales, amigos. Ante Perú marcó unos golazos que realmente uno dice se los inventó. Ahí está Luis Díaz, jugadorazo de Colombia. Y esto dice Fox Deportes desde Argentina. Final, selección Colombia se queda con el tercer lugar de la Copa América tras superar a Perú en un intenso duelo que definió el último minuto. Ahí cuando ya estamos para los penales, pues llegó el gol de Luis Díaz. Y bueno, esa es la portada que nos deja Fox Deportes. Y seguimos, pero esta vez con ESPN en México, con elogios a Luis Díaz el día de hoy. Y titula, ¿qué final de partido? Colombia se quedó con el tercer lugar de la Copa América. Luis Díaz marcó doblete en el último minuto. El partido para la victoria de su selección sobre Perú. Y bueno, en pantalla están viendo lo que es la postal de ESPN, por supuesto, con Luis Díaz, que se llevó todos los elogios el día de hoy. Otro diario importante de Latinoamérica, se trata de SportsCenter, que ha titulado lo siguiente: Luis Díaz fue héroe y Colombia se quedó con el tercer puesto en la Copa América. Con un gol agónico, el jugador del Porto marcó doblete. Los de Rueda vencieron 3-2 a Perú. Por su parte, Perú marcaron Yotun y La Padula. Uy, por cierto, La Padula también es un jugadorazo que me encanta. Lástima que juegue en la B de Italia, en el Benevento, si no estoy mal. Jugadorazo, ahora juegue en un mejor club, ya que se lo merece. Y se suben al podio de la Copa América. Cuadrado también anotó, bueno, también golazo de Cuadrado de tiro libre. La barrera de Perú creo que fue bastante mal. Se abrió y pues por ahí metió el gol Cuadradito. Y bueno, amigos, me despido con el diario Olé. Otro diario importante, esta vez de Argentina, que dice lo siguiente: Colombia se quedó con el tercer puesto en el tiempo de descuento. Un golazo de Luis Díaz, que ya había marcado otro gol que venía a romperla desde Argentina, definió la historia para el 3-2 en el último minuto. Ahí está, y estas son las postales del diario Olé. Bueno, mi gente, eso es todo. No olvides darle me gusta al video, comentar y además suscribirte al canal. Nos vemos. Chao, chao.